soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Al Señor, Rey de los que viven, venid, adorémosle. Venid, postrémonos con nosotros. Thank you.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que con la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Tenemos presente en esta Santa Eucaristía en que todos nosotros, con Cristo el Señor a la cabeza, ofrecemos este santo sacrificio. Tenemos presente a nuestro hermano Juan Manuel, para que el Señor lo tenga en su gloria, y también a todos sus seres queridos que sufren, sienten en forma especial su separación temporánea. Que a Él le dé la vida eterna y que a sus seres queridos les dé paz, serenidad y fortaleza. Vamos pues a disponernos para poder participar dignamente y damos perdón al Señor. Yo confieso a la vida eterna. A mí no me pesa. Y yo creo que respetando el dolor de las personas que estuvieron muy cerca de él y que tanto lo quisieron, ese es el sentimiento dominante en todos los que estamos aquí. No nos pesa porque estamos celebrando la muerte de un cristiano, de un sacerdote, y de un sacerdote cuya presencia de todos ustedes aquí está significando su calidad sacerdotal. Quisiera comentar con ustedes la oración que acabo de decir a nombre de todos, aunque yo la haya dicho personalmente. Dice así: Señor, tú confiaste durante tu vida a nuestro hermano Martín tu palabra y tus sacramentos como sacerdote que fue. En primer lugar, celebrar
celebramos el que haya sido durante más de 50 años en el ejercicio sacerdotal, de que haya sido distinguido y que el Señor haya confiado en él, poniendo en sus manos durante tanto tiempo su palabra y sus sacramentos. Su palabra, porque todos sabemos su fidelidad a la Iglesia, que es depositaria de esta palabra de Dios. Esta Iglesia nuestra, que es la encargada de transmitir a todo el pueblo de Dios ese manantial de agua pura que es su palabra. Él lo supo hacer con toda fidelidad durante más de 50 años. Pero esa palabra de Dios la transmitió más con el testimonio de su vida que con la palabra que todos usamos para transmitir nuestras ideas, nuestros sentimientos. Él no fue un orador, él no fue alguien que manejara la palabra con todos los recursos de la retórica, más bien lo desdeñó durante su vida, sino que con un tono lleno de sencillez, de familiaridad, de intimidad, y de eso creo que todos los presentes son testigos, así con ese tono era como nos transmitía la palabra de Dios. Despojada, pues, de todo artificio literario y retórico, pero apoyada por toda su vida. De tal manera que la palabra tomaba el tono especial del testigo que está hablando de lo que ve, de lo que oye, de lo que sus mismas manos palpan, el verbo de la vida. Y por eso él supo ser un canal fiel a que la palabra del Señor llegara a todos nosotros. De todo esto le damos las gracias al Padre Martín. Pero también le confió sus sacramentos. Desde luego la Santa Eucaristía es la fuente de donde emana toda la fuerza salvadora de los demás sacramentos, de la muerte y de la resurrección de Cristo el Señor. Pero se distinguió por ser un servidor del sacramento de la reconciliación. Todos buscábamos, y digo intencionalmente, buscábamos al Padre Martín para, por medio de él, pedir al Señor nuestra reconciliación con él y con su Iglesia. Si algo en su carácter sacerdotal, en su perfil sacerdotal, si algo lo distinguió, fue haber sido el ministro de la reconciliación. También en este caso, su palabra, sus consejos, estaban apoyados por la dulzura, por la comprensión y por hacer presente, porque ese fue el esfuerzo de toda su vida, hacer presente la bondad, la misericordia, la paciencia, la clemencia, la ternura del Señor para con su pueblo. Tratar con él
era tratar con un sacramento, es decir, con un signo vivo de cuánto nos ama el Señor a los humanos, de con cuánta ternura el Señor ama a su iglesia. Por esto fue también el servidor de la reconciliación, el que recibió del Señor la confianza de ser su ministro en este terreno de la reconciliación. ¿Cuántas veces Él me acompañó a las visitas pastorales, llegando, presentándolo y sentándose en el confesionario para pasar ahí todo el día hasta la noche, ofreciendo la bondad, la misericordia del Señor a quienes nos reconocemos pecadores? Y permítanme hacer una alusión personal. Entre todos los sacerdotes que estamos aquí, hay unos pocos que lo miran como compañero, y somos muchos los que lo consideramos nuestro maestro. En lo personal, fue quien me confesó para que yo recibiera la primera comunión. Él, desde luego, no podría decir lo que yo le confesé, pero yo sí. Y me acuerdo perfectamente de los consejos que me dio. Y me acuerdo hasta donde alcanzaba yo a entender a los 9 años, entendía yo que estaba delante de un sacerdote extraordinario. Y así pasó su vida él. Y si seguimos en el plano de las convivencias, él fue mi brazo derecho en las misiones especialmente difíciles. Él recibió de mi parte las encomiendas particularmente comprometedoras, y él puso todo su empeño para ayudar a su obispo. Así que también yo quisiera dar este testimonio personal de todo lo que en mi ministerio debo al padre Martín. Quiero hacerle un regalo. No voy a poder estar dentro de un momento en su inhumación, porque tengo que seguir adelante. Él así lo hubiera hecho. Recuerdo cuando yo me hice presente aquí, en esta misma catedral, porque la obediencia me trajo para ser colaborador de Monseñor Emilio Abascal, entonces arzobispo de Jalapa, y mi madre en Cristo. Muchos sacerdotes me acompañaron al llegar aquí como arzobispo coadjutor, pero el padre Martín no está. Ni por un momento me pasó por la mente hacer un sentimiento, porque yo sabía que él jerarquizaba las cosas y sabía que hacía más bien estando con alguien para acercarlo al Señor que viniendo a recibirle a mí. Y por eso yo, con toda tranquilidad, lo saludé después y le preguntaba yo en tono humorístico: padre Martín, ¿a quién estaba usted convirtiendo? Porque no lo vi entre los sacerdotes que me dieron, que me tendieron la mano en señal de comunión. Por eso ahora yo le hago ese regalo. Voy a seguir adelante, porque ese fue su ideal, porque así entendió él el servicio a la iglesia. Sé que no se va a sentir desde la gloria donde seguramente nos ve, porque no habrá más satisfacción para él
que ver que nosotros, sus hermanos, los sacerdotes, seguimos adelante con el mismo ideal que él albergó durante toda su vida, de llevar la paz, la serenidad, el consuelo, la misericordia del Señor, que nos enseña a decirle en la Escritura que es piedad, que es ternura. Así que no nos damos el pésame, sino que entregamos al Padre, a quien él sirvió tanto, a nuestro hermano Martín, el Padre Martín. Permítanme decir una parte de la liturgia del Corpus Christi que él me consta tanto vivió. Dice un himno de Santo Tomás de Aquino. Dice: Jesu, quem velatum nunc aspicio. Jesús, a quien ahora veo, pero en los velos de la fe. Oro, fiat ilum potantitio. Te pido que se realice aquello que tanto anhelo. Usted revelata charmens facie, que contemplando yo tu cara, ya sin los velos de la fe, vi sus inviados tu gloria. Sea yo feliz para siempre. Eso es ahora una realidad para nuestro hermano, el Padre Martín. Por eso no nos damos el pésame, sino que nos alegramos en el Señor. Por él. Hagamos ahora una oración para pedir al Señor Dios nuestro, no solo por nuestro hermano Juan Manuel, sino por toda la Iglesia, por la paz del mundo y por nuestra salvación. A cada petición vamos a decir: escúchanos, Padre. Por los pastores de la Iglesia Universal, para que lo que predican de palabra lo practiquen en las obras, oremos. Porque todos los que tienen la responsabilidad del gobierno de la nación promuevan la justicia y la paz, oremos. Por todos los que están afligidos, estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
sacramento de nuestra fe. Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable preciosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio. La Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y los mártires y todos los santos, por tu intercesión, confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Juan Pablo II, a nuestro obispo Sergio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos
tu presbítero Juan Manuel, a quien hiciste administrador de tus sacramentos en la tierra, gozar en el cielo de la realidad en ellos contenida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer los ritos de despedida antes de llevar al cementerio a nuestro y con todos